Muy buenas tardes, chiquillos. Estamos en una tercera edición, tercer capítulo de nuestro programa Saludablemente. En esta edición es una edición especial donde les compartiré una ayuda psicológica para poder afrontar y sobrellevar de mejor manera estos tiempos y esta crisis nacional que estamos viviendo en Chile. Es una verdadera ayuda a través de dar unos primeros auxilios psicológicos. Esa es la idea de este programa. Y tenemos una novedad y algo bastante importante. Es que pueden llamar por teléfono al celular que aparece en pantalla y pueden hacer sus preguntas en vivo, lo que ustedes quieran preguntar, ya sea para sus vidas personales, sus hijos, la sociedad, los vecinos, lo que ustedes quieran, para poder ayudarlos en esta crisis que estamos viviendo. Saludos acá también a los amigos de Instagram, de Facebook y los que están viendo el programa. Ya, bueno, vamos a comenzar primero con contextualizar un poco. En Chile hemos vivido una crisis bastante difícil, de las más difíciles que hemos vivido desde que volvimos a la democracia y desde la dictadura que tuvimos de Pinochet, ¿cierto? Y en esta crisis se han presentado dos problemas bien grandes. Una es la incertidumbre y la inestabilidad social, y dos, la violencia, que la violencia se ha desatado con muchísima fuerza, y tanto la inestabilidad, la incertidumbre política social, sumado a también la violencia, generan problemas a nivel psicológico, obviamente. Uno de los mayores problemas que está presentando mucha gente, y que las personas no lo saben probablemente, es lo que es llamado un trastorno de estrés postraumático, ¿ya? El trastorno de estrés postraumático es un trastorno donde aumenta mucho la ansiedad, el sistema de hiperalerta se activa, hay muchos problemas de irritabilidad, de baja tolerancia, de provocación o tendencia como hacia el enojo, hacia la rabia, incluso hacia la violencia. Hay mucha reactividad y baja mucho el razonamiento, y también aumenta mucho la emocionalidad reactiva. Entonces, en este programa queremos dar unos primeros auxilios psicológicos para poder ayudar en eso. Primero que todo, lo primero y lo más importante es tomar conciencia de que hemos tenido un shock social muy fuerte y tenemos que tender hacia la capacidad de razonar y hacia la capacidad de resolver. Aumentar el odio, aumentar la rabia, aumentar la violencia de un lado, del otro o de donde sea, no nos va a servir. Lo que necesitamos es hacer un llamado a la calma mental y a la razón. Entonces, el primer consejo es más razón, menos emoción. Tenemos que razonar más, y desde ahí entonces les voy a dar algunas herramientas que son bien importantes para esto. Primero que todo, hemos recibido a nivel cerebral, a nivel neurológico, mucha información, ya sea información nociva, violenta, negativa, de muchos casos que son reales, otros que quizás se han tergiversado un poco, pero la realidad es que sí ha habido mucha violencia, sí ha habido asesinatos. De ahí les voy a dar algunos datos que no se están dando en la televisión de los canales abiertos y que aquí sí los podemos dar, y que tiene que ver precisamente con la cifra de muertos, ya que no se está dando las cifras reales. Pero bueno, primero que todo tenemos que entonces, antes que todo, poder bajar la cantidad de información que estamos teniendo, porque hemos recibido mucha información, y mucha información de esa ha sido bien violenta. Entonces, lo primero es ya empezar a bajar la cantidad de información que estamos teniendo. Y yo diría, primero que todo, apagar un poco las noticias, porque en gran parte de las noticias hay mucho de generar precisamente miedo, hay mucho de generar inestabilidad social, y eso trae consecuencias psicológicas. Entonces, cambia la tele, apaga la tele, apaga un poco las redes sociales de que hablan de lo mismo, para no seguir recibiendo información. Si bien, obvio, tenemos que estar actualizados de lo que está pasando y cuáles son, si la tendencia es a la mejoría en esto. Pero tienes que bajar un poco esto. Yo te recomendaría en este aspecto, por ejemplo, quizás
Trata de escuchar música, de la música que te gustaba. Trata de recobrar un poco tu propia identidad. Porque acá la identidad, cuando hay un efecto tan masivo, se empieza como a diluir. Entonces empieza también a eliminar el exceso de información y busca información que te empiece a hacer bien de nuevo. Escucha música que te guste. Quizás coloca un mantra en tu casa para que haya mejor energía, para mejorar un poco las vibras y la energía en la casa. Y eliminar ese exceso de información y bajar como el ingerir información negativa o tóxica. Eso es muy importante. El segundo punto que es muy importante es la higiene mental. Para poder cuidar nuestra salud mental dentro de esta crisis, que ya es bastante difícil, y es difícil para todo, ¿eh? No es difícil solamente para ustedes, es difícil para los psicólogos, para los médicos, para las distintas personas, enfermeros, bomberos, para todas las personas, aunque estén entregando servicios, también hay un shock. También hay un shock y también es difícil. Entonces, cuidar la higiene mental a través de bajar la información nociva y negativa que estamos teniendo en estos momentos en las redes sociales y en la televisión abierta. También evitar, por ahora, hasta que tú vayas recuperando un poco tu estabilidad psíquica, bajar un poco las peleas, bajar un poco la gente quizás que está con ganas de aumentar el odio o con ganas de aumentar la violencia. Vamos más al centro, vamos más a una ecuanimidad, vamos más a un equilibrio. Bajemos un poco esto de seguir alimentando peleas, seguir reactivando odiosidades. Y en esto de reactivar también, amigos, es súper importante que acá, y se los dice alguien que tiene de parientes directos, personas que han sido, han sufrido tortura y han sufrido maltrato, y es súper importante no reactivar los estrés postraumáticos de personas que vivieron o que sufrieron tortura o que sufrieron maltrato en la dictadura o en el 73. Entonces también a nuestros papás, a nuestros abuelos, tratar de calmarlos, tratar de explicarles, no, este no es el 73, no es el mismo Chile el 73, no es la misma situación del 73, hay cosas que se repiten, sí, pero no es lo mismo. Entonces también como ayudar a nuestros abuelos, ayudar a nuestros padres, ayudar a las generaciones anteriores a que estén más tranquilos y de que este es otro Chile, y ayudarlos a esa reactivación del estrés postraumático que ellos sufrieron por malos tratos, por torturas, bajarlo a un nivel más de calma, ¿ya? De explicarle un poco cuál es el contexto de hoy en día y precisamente ir más hacia la calma y no hacia el odio. O sea, eso que estamos viendo precisamente no, sino que es la idea más bien calmar y llevar a un equilibrio, ¿ya? Entonces, eso es primero que todo, ayudar a nuestros abuelos, ayudar a las generaciones anteriores a racionalizar de que si bien hay cosas que se repiten, no es lo mismo, no es la misma situación, ni son las mismas bases las que están detrás. Bueno, otro aspecto que es bien importante también es son lo que es las distorsiones cognitivas, ¿ya? Que acá en estas crisis sociales aumentan mucho. ¿Qué es lo que son las distorsiones cognitivas? La distorsión cognitiva es, por ejemplo, cuando tú dejas de razonar y vas más hacia una, por ejemplo, a sobregeneralizar. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando tú dices, por ejemplo, hay gente que dice todos los milicos son asesinos, por ejemplo, ¿ya? O todos los militares son asesinos, o todos los carabineros son malas personas, o todos los comunistas son vendepatria, y todas esas cosas generan al odio. Entonces no generalicemos, no sobregeneralicemos, no totalicemos, no todos los militares son asesinos, no todos los comunistas son vendepatria o no sé, estas cosas que típico que se dicen, no toda la gente izquierda es mala, no toda la gente derecha es mala. Hay, incluso con los políticos, por mucho que cueste, incluso hay políticos que son alcaldes y que son súper juzgados por su gente, y ellos también son políticos, por lo tanto no todos los políticos son malas personas, inconscientes, faltos de empatía. Entonces no sobregeneralicemos, sé que cuesta, sé que es difícil, es un país que tiende hacia pensamientos más negativos, tiende hacia más incluso tenemos como cultura esto del chaqueterismo y todo eso.
pero tenemos que no sobregeneralizar. Tenemos que aprender a entender que son algunos políticos, algunos militares, algunos gente de izquierda, algunos gente de extrema izquierda, algunos gente de extrema derecha, pero no sobregeneralizar, porque no son todos. Entonces vamos un poco a equilibrar de esa manera el razonamiento, vamos a llevar el razonamiento a un equilibrio mayor, a ver la realidad de forma más ecuánime, de forma más equilibrada. Eso por un lado. Las distorsiones cognitivas, para explicarle un poco más, son exacerbaciones negativas de la realidad. Es decir, hay cosas que están pasando negativamente en la realidad. Exacto, sí. Pero una cosa es que hayan cosas negativas en la realidad y otra cosa es aumentar lo negativo de la realidad y exacerbarlo y llevarlo a un plano mayor. Y eso, lamentablemente, es lo que puede conducir a un país incluso a la guerra. Entonces, ojo. Ojo, tenemos que tratar de calmar nuestra mente, tratar de identificar lo racional de lo emocional, ¿ya? Entonces se despiertan rabias, se despiertan frustraciones y hay emociones sociales negativas. Hay emociones, les voy a explicar un poco, hay emociones personales, como por ejemplo la tristeza, el miedo, la rabia. Son personales, son mías. Pero hay emociones también que son sociales, como por ejemplo la vergüenza. La vergüenza es una emoción negativa social. Es decir, me da vergüenza, no sé, Chadwick, por ejemplo. Me da vergüenza los políticos, me da vergüenza el gobierno, me da vergüenza los militares, me da vergüenza la gente destruyendo y robándolo y saqueando los supermercados. Entonces, esa emoción de la vergüenza ha aumentado muchísimo. También la emoción de la decepción o la desmoralización, que es como una decepción social. También son emociones negativas que han... está muy fuerte hoy en día y también tenemos que ir bajando esa emocionalidad negativa. Yo diría tratar de llevar a neutro. En estos momentos no podemos pensar positivo, no podemos así como ver el vaso medio lleno, porque es muy difícil. Lo que les pido es que vayamos más a neutro, que neutralicemos los pensamientos negativos y que desde ahí entonces vamos hacia un equilibrio donde nos permita tener más calma y pensar cómo vamos a resolver de esto, cómo vamos a salir de aquí, qué vamos a hacer. Eso es súper importante. Entonces, las distorsiones cognitivas tenemos que atraparlas, identificarlas y bajarlas, porque nuestro pensamiento va a exacerbar una emoción negativa y nos va, incluso nos puede llegar a hacer pelear incluso con parientes, con amistades, con el vecino, y no tiene sentido eso, porque tenemos que estar unidos y no divididos en estos momentos precisamente. Entonces, las distorsiones cognitivas, bajarlas. Esta exacerbación negativa de la realidad, bajarla. Otra distorsión cognitiva que aparece bastante acá es también la catastrofización. Ok, tuvimos una crisis social. Sí, se mató gente. Sí, se ha torturado. Sí, han habido abusos sexuales. Sí, hay una violencia muy desatada que es difícil de explicársela a los niños cuando la ven. Exacto, sí, esa es la realidad. Pero otra cosa es que vayamos hacia con el pensamiento y con el lenguaje y con las relaciones, con la interacción, a llevar esto a algo más negativo aún. Entonces, no catastrofizar y bajar el pensamiento catastrófico. Hay cosas negativas, las tenemos que resolver, pero no es una catástrofe, no cayó la bomba atómica y no estamos en guerra. Tenemos una pregunta. No, tenemos una. Ah, ya. Sandra Paola dice: bien, mi niño, gracias por tu orientación. Gracias a ti, Sandra, por ver el programa. Y Don Fakir, excelente programa y muy útil. Muchas gracias, pues. Muchas gracias. De eso se trata. Muchas gracias. Gracias. Entonces, no catastroficemos. No catastroficemos. No llevar esto a una catástrofe, porque no es una catástrofe, ¿ya? Es un problema social grande, sí, pero no es una catástrofe, ni estamos en guerra, ni caigan en este juego que quieren a veces tanto los medios como incluso algunas quizás raíces políticas más extremistas. No maximizar también, la maximización, no aumentar lo negativo, ya lo mencioné también. No saltar a conclusiones, esa también es otro tipo de distorsión cognitiva, que uno salta a conclusiones. Ah, entonces vamos... va a pasar de que, no sé, va a renunciar Piñera y ahora entonces vamos a quedar en manos de una extrema izquierda comunista y va a venir Maduro poco menos y nos va a gobernar. No, 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 o sea, no salte a conclusiones tan absurdas. O sea, Maduro probablemente no tiene ni plata para venir para acá. Entonces, de verdad,
racionalicemos las cosas, vamos a encontrar quién fue, cómo se organizó y cuáles son las fuentes de esto, pero no saltemos a conclusiones negativas tan extremas porque todavía no ha pasado y tenemos que, precisamente lo contrario, calmar el país, tenemos que calmar la violencia, tenemos que tranquilizar lo que está pasando para poder razonar, resolver y ver cómo vamos a seguir. También, por otro lado, no culpabilizar, eso es algo muy chileno, es que no, es que la extrema derecha tiene la culpa porque trató de organizar un autogolpe a través de Piñera, o la extrema izquierda tiene la culpa porque estos fueron los anarquistas organizados en los metros, porque cómo se organizaron tan rápido. Mira, ¿sabes qué? Puede ser cualquiera de las dos, ya, pero probablemente, si a mí me preguntáis, yo creo que tienen que ver los dos. Los dos extremos acá tienen que ver y los dos extremos acá trataron de aprovecharse el pánico de este estallido social para un lado o para el otro. Y usted precisamente tiene que ser más inteligente y no caer en eso. Entonces, no nos culpabilicemos los unos con los otros. Dejemos a los que realmente tienen las responsabilidades a cada parte, entre paréntesis, y nosotros unámonos. Nosotros vamos a un equilibrio social. No podemos seguir en estas peleas de que tú eres de derecha, tú eres de izquierda, tú eres facho pobre, tú eres comunista vende patria. No sigamos en esa estupidez, porque eso es lo que esos extremos quieren. Y ahí nos van a gobernar. Divide y gobernarás. Eso viene desde el Imperio Romano. Eso viene desde Julio César, imagínate, o sea, y sigue funcionando. No, seamos más inteligentes, y Chile ya dio un paso de que somos más inteligentes, y la tendencia social es hacia la mejora, la tendencia social es hacia el equilibrio. Toda esta gente que marchó, en su gran mayoría pacíficamente, 1 millón de personas, son la muestra clara y fuerte de que Chile piensa, de que Chile no se deja convencer por estafadores políticos ni sociales, y de que precisamente puede reflexionar y pensar más allá, y tomando sobre todo en cuenta nuestras experiencias políticas y sociales. También, por otro lado, filtrar lo bueno. Mucha gente se tiende a solamente centrar en lo malo. Y fíjate que hay cosas que podemos rescatar. Por ejemplo, sí tuvimos luz. Tuvimos luz durante todo este tiempo. Seguimos teniendo internet. Seguimos teniendo agua, seguimos teniendo electricidad y seguimos teniendo gas. Entonces, si bien hubo unos saqueos a varios supermercados, pero hay almacenes que funcionaron y Chile siguió funcionando. Y cuando yo fui a mi consulta desde el martes pasado, que fui a mi consulta y tuve valientes pacientes que fueron a mi consulta desde el martes hasta el viernes pasado, yo me di cuenta que, claro, había un estallido, un golpe duro, fuerte, pero seguimos avanzando. Tanto los pacientes que fueron a la consulta de Santiago Centro que tengo, como los que fueron a las de Las Condes, los dos siguieron yendo, siguieron funcionando. Y fue bonito porque la verdad es decir, Chile quiere seguir funcionando, la gente quiere subsistir, quiere trabajar, pero quiere estar en mejores condiciones y quiere que sus demandas sociales sean vistas, sean aceptadas y sean tomadas de forma concreta y ya no con más estafas políticas y sociales. Así que les pido, amigos, ocupen la razón, ocupen la reflexión y la capacidad de conciencia. No caigamos en más violencia, no caigamos más en emociones sociales negativas o en emociones personales negativas. Volvamos a restablecer la calma, la tranquilidad, el uso de la razón por sobre todas las cosas, ¿ya? Entonces, reformular para llevar esta situación a neutro, no a positivo, porque todavía no se puede, pero a neutro. Si salimos de la negatividad y volvemos a lo neutro, entonces vamos a estar ya bastante más encaminados a poder encontrar las soluciones y el mecanismo a cómo ir resolviendo esto. Bueno, eso. Por otro lado, otra herramienta que es bien importante, además de esto de la higiene mental, razonar, bajar las distorsiones cognitivas a través del uso de la razón, el uso de la calma, el uso de no caer en estas exacerbaciones negativas, de algo que ya está negativo, no exacerbarlo más, es también la práctica de la calma mental a través de la meditación. Es muy difícil, yo creo, quizás en estas oportunidades hacerlo, pero traten de intentarlo. Y ahora les voy a dar un ejercicio para que puedan hacerlo, que es un ejercicio de meditación breve, que es de mindfulness, que es una metodología de meditación terapéutica y que les va a ayudar a tener un poco de calma mental. Y también los invito a poner mantras en la casa, prácticas de mindfulness en la casa, que les van a ayudar precisamente a tener más calma mental y les van a ayudar precisamente a
tratar de bajar un poco las revoluciones. Porque también tienen que estar tranquilos para los que son papás también, para por sus niños. Si ustedes no están tranquilos tampoco, entonces los niños no van a estar tranquilos y ahí vamos haciendo una cadena de efectos negativos que no es muy buena. Así que vamos a hacer un ejercicio de mindfulness ahora. A partir de ahora, y les voy a pedir que se sienten, para los que están sentados, que se sienten con la espalda derecha, con las manos apoyadas en los brazos, los brazos apoyados en las piernas, y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Bien, primero cierren los ojos. Y vamos a respirar profundo por la nariz. Vamos a respirar profundo por la nariz dos veces. Y vamos a comenzar a sentir los pies, las piernas, el torso, los brazos. Vamos a sentir la espalda, el cuello, la cara, la cabeza. Y vamos entonces a sentir la respiración en la nariz unos momentos. Y vamos a sentir la respiración en la nariz, en el abdomen. Vamos a sentir cómo entra el aire y cómo sale el aire por la nariz. Con amabilidad, sin exigirnos, sin juzgar. Y vamos a dejar que la mente se vaya calmando y aquietando paulatinamente. Sintiendo la respiración en la nariz y en el abdomen. Sientan cómo se expande el abdomen al inhalar y cómo se contrae el abdomen al exhalar. Y amablemente vamos a ir finalizando haciendo dos respiraciones largas, profundas por la nariz. Y vamos a mover un poco los dedos de los pies, los dedos de las manos y lentamente abrimos los ojos y nos reincorporamos. Muy bien, muy bien. Entonces, este tipo de ejercicios lo pueden hacer, están en YouTube, buscan Mindfulness 3 minutos y pueden practicarlo y así puedan ir bajando las revoluciones, bajando incluso la frecuencia cardíaca y así de esta manera entonces bajar la ansiedad y el estrés que está llevando y así entonces poder ir razonando más hacia un aspecto más de tranquilidad y de calma mental más que de alerta, estrés, ansiedad y violencia. Eso. Bueno, por otro lado también tenemos otro punto que es bien importante, que esta crisis, a pesar de lo negativo que se ve, a pesar de lo difícil que pueda verse, también es una oportunidad. ¿Para qué? Es una oportunidad para unirnos, es una oportunidad para activar el altruismo y desde este modo ayudar a las personas también que están alrededor nuestro y ya dejar este egoísmo y este individualismo que veníamos acarreando. Tenemos pregunta. Neutralizarnos, buen aporte, gracias. Esa es la idea, pues, esa es la idea. Muchas gracias. Jaime, tenemos a Jaime, dice. Jaime, bien, ya. Gracias, Jaime. Excelente, hacía falta un programa como este. Debo decir que los adultos mayores necesitan escucharte. Sí, pues Sandrita, gracias Sandrita. Y efectivamente tenemos que preocuparnos de nuestros adultos mayores porque son cada vez están más. Están aumentando más la cantidad de adultos mayores que tenemos y tenemos que preocuparnos de ellos. Tenemos que ayudarlos y, sobre todo, ayudarlos a tranquilizarse y a no reactivar los estrés postraumáticos que ellos hayan sufrido. ¿Ya? Así que eso primariamente. Por otro lado,
Es una oportunidad, como les decía, de activar el altruismo, de unirnos, de ayudar al otro, ayudar al vecino, ayudar a barrer las calles, limpiar las cosas, incluso ir a gente que había que estaba limpiando y ayudando a limpiar el metro, que estaba ayudando a remover los escombros, gente que está ayudando a ordenar las cosas. Y les quiero contar una experiencia que fue bien interesante, que viví el día sábado. El día sábado pasado, o sea, el sábado 19 de octubre, el otro día de cuando estalló esto, y que fue bien bonito y a la vez un poco intenso. Estábamos, bueno, caceroleando con mis vecinos, ¿cierto? Tranquilamente, y yo vivo en Santiago Centro, vivo cerca de a 6-7 cuadras más o menos el metro Los Héroes, para que se ubiquen más o menos, y estábamos protestando tranquilos, tipo, no me acuerdo si 8 de la noche, por ahí. Y entonces estábamos tranquilamente en eso cuando de repente llegan tres cabros anarquistas vestidos de negro, con la cara pintada roja, muy desaforados, casi yo creo en un estado bien demencial, la verdad. Y tratando como incendiarnos a nosotros, como para destruir un basurero que había justo en la esquina de mi casa, que era un basurero de estos comunales, estos grandes, no estos que son así como paraditos, no, estos que son así como bien grandes. Y yo decía, si queman eso, o sea, puede generarse hasta un incendio porque habían casas cerca. Y salió una vecina chiquitita a defender el basurero, a agarrarlo así como no lo quemen, y que estamos caceroleando y estamos protestando, pero no vamos a destruir nuestras casas, ni vamos a destruir la calle, ni vamos a permitir que lleguen entonces los militares y después aquí una guerra y balazo y piedra, no. Y me tocó salir en defensa de esta chica. Tuve que pararlo y les dije a los vecinos que estaban caceroleando, que estaban ahí como entre medio de como nos unimos a la anarquía o no, y yo les dije no, o sea, defendamos el barrio y defendamos nuestras cosas, protestemos, pero sin anarquía. No es necesario la anarquía, no es necesaria la anarquía. Y no es necesaria la destrucción para protestar. Hay que ser inteligente, hay que dar quizás, si quieres, al gobierno donde duela, pero destruyendo tus cosas no les va a doler, le va a dar exactamente. Los políticos no toman metro de partida. Entonces, la cosa fue también que tuvimos que... Yo viví ahí in situ un poco lo que pasa. Es decir, y he estado ya en 5 protestas en distintas partes, y un poco lo que pasa es también que hay gente que está protestando normal, que es la mayoría de las personas. De hecho, ese video lo subí yo. Hay gente que está protestando normal, tranquilamente, pero llegan 3 o 4 o 5 que quieren destruir y dejarla embarrada. Entonces también nosotros, yo al decirle a los vecinos, chicos, unámonos, tranquilicemos esto, lo paramos y echamos estos gallos, y los gallos no pudieron destruir nada y se fueron. Y más encima, al vernos a nosotros unidos, se fueron, no siguieron, no pasó a mayores, digamos. Y me di cuenta de cómo la unión realmente hace la fuerza, pero de verdad hace la fuerza, ya sea intelectualmente, ya sea físicamente, ya sea energéticamente. Y defendimos nuestro barrio, y defendimos que no llegara gente ni a robar, y que no llegara gente a destrozar nada. Y bueno, inteligentemente, obviamente, pescamos ese basurero, lo tiramos a la otra esquina pensando que pudieran volver estos gallos, y finalmente ese basurero en la otra esquina sí lo quemaron, y ahí sí hubo destrozo. Entonces yo dije, pucha, qué pena que la gente allá no se unió, pero acá sí nos unimos y sí restablecimos el orden y la tranquilidad nosotros. Y eso es un poco lo que quiero como resaltar, que esto también es una oportunidad para lo prosocial. ¿Qué es lo prosocial? Es decir, no te va a venir a salvar el político ni el militar. Es la comunidad, son los vecinos y es la propia gente la que unida hace realmente la fuerza y realmente se puede defender, incluso hasta los ladrones. Entonces, de la delincuencia o de estos anarquistas o incluso hasta un milico, si llegara a tocar un milico demente. Entonces, pensemos en lo prosocial y en esto de lo en esto del altruismo y de ayudarnos a nosotros mismos, porque de verdad funciona. Lo viví en carne propia, y la gente se puede juntar para limpiar un metro, se puede juntar para defender un barrio, se puede juntar para que no saqueen un supermercado, se puede juntar para hacer la paz entre militares y civiles.
La gente puede lograr esas cosas y Chile demostró de que no nos vamos a dejar engañar ni por una extrema izquierda, ni por una extrema derecha, ni por un autogolpe al peo que no resultó versión Fruna, como decían por ahí, que me dio mucha risa que esto como de que intentaron hacer como lo de las Torres Gemelas, pero versión Fruna. Y no resultó, ya no les creímos y no les resultó tampoco. No nos engañaron creyendo de que estábamos en guerra y tampoco a los delincuentes y a los anarquistas más extremos tampoco les resultó. Así que, pero de que sí tenemos que reconstruir esto y de que sí tenemos que volver a la calma y a la razón y al altruismo, a la conexión con los demás, sí. Eso sí es responsabilidad de todos nosotros porque de eso va a depender de que no volvamos a caer en esto nunca más. Entonces, aquí también les quiero hablar de otro punto que son los principios de influencia. ¿Ya? Cuando hay mucha reactividad, cuando tú reaccionas mucho desde enojarte, desde pelearte, desde ponerte nervioso, ansioso, tu influencia en el mundo, tu círculo de influencia es poco, es chiquitito, se queda contigo y no haces nada. Pero cuando tú logras mantener la calma mental, cuando logras razonar, tu influencia es grande, tu círculo de influencia es grande, llegas a más personas, ayudas, la gente se siente atraída hacia ti, dice, oye, yo quiero juntarme con esta persona y quiero ayudar y quiero aportar. Entonces, los principios de influencia y esto de ser más proactivo, de proponer cosas versus ser reactivo, es lo que va a ayudar a que tengamos conductas prosociales y altruismo, y desde ahí estamos generando un cambio en la sociedad más justa, más ecuánime, más racional, más reflexiva y más proactiva. No esta reactividad, no esta ebullición emocional, sino que aumentamos aspectos como la reciprocidad, la empatía, la ayuda al otro, proponer, no reclamar. Proponga, ¿sabe qué? Mire, vecinos, podríamos hacer esto, podríamos presentar esto, perfecto, hágalo, vaya y hágalo, organícese, haga una ONG, lo que sea, busque una fundación. Pero más que si usted invirtiera toda esa energía que a lo mejor está invirtiendo en reclamar y en buscar culpables y en solamente, e incluso a veces hasta destruir psicológicamente, esa misma energía usted la podría enfocar en construir, en cohabitar, en cooperar y en colaborar con los demás a construir un Chile y una sociedad más justa. Así que eso con respecto a los puntos de lo que podemos hacer con respecto a nosotros mismos. Vamos a ir a una pausa y retornamos dentro de pocos minutos para seguir ayudándoles con tips y consejos importantes, vitales, concretos para afrontar esta crisis social en estos primeros auxilios psicológicos. Thank you.
este es para ser proactivo. También son tips, está bien, ¿no? Bien, en esta segunda parte del programa entonces vamos a hablar un poco sobre cómo ayudar a los niños a sobrellevar esta situación, a explicarles esta situación y también como adultos cómo podemos precisamente entregarles un ambiente dentro de lo posible más favorable, porque también eso influye bastante, ¿ya? Y vamos a también obviamente seguir entregando tips para nosotros los adultos y para poder construir un sobrellevar esto de mejor manera. Bueno, con respecto a los niños, lo primero que todo es entender de lo que uno siente, lo que uno hace, lo que uno habla, influye directamente en los niños. Entonces, si tú estás sobreexcitado, sobrenervioso, con sobreansiedad, con un estrés muy fuerte, entonces obviamente eso el niño lo va a absorber, se va a influenciar por eso. Entonces, primero que todo, tratar de mantener un poco más la calma, ocupar los tips que ya dimos anteriormente, que los voy a aprovechar de resumir. Primero que todo, reformular las distorsiones cognitivas, las exacerbaciones negativas a lo ya negativo. Racionalizar y reformular esas distorsiones cognitivas, sobre todo lo que es sobre generalizar, culpabilizar, maximizar, aumentar, filtrar lo bueno, no ver lo bueno en las situaciones, todo eso que ya hablé en el bloque anterior, y también la práctica de mindfulness o herramientas de meditación terapéutica que te pueden ayudar a bajar las revoluciones, a respirar un poco en esta crisis y poder mantener una mayor calma. Y como cuarto punto también, poder tomar esto como una oportunidad de ser prosocial, altruista y proactivo. Entonces, resumiendo esos puntos, ya dado esos puntos, entonces con los niños, primero, mantener la calma, bajar la ansiedad, bajar el miedo, y entonces con estos otros puntos que ya señalé, establecer un ambiente más favorable. Que el niño no esté expuesto a escuchar constantemente quejas, constantemente cosas negativas, constantemente cosas no favorables para su integridad psíquica, ¿ya? Cuando son de 0 a 5 años, ¿ya? Los niños no tienen una capacidad todavía de entender lo que está pasando. Entonces, principalmente con ellos, tratar de solamente que no estén expuestos a cosas negativas, a cosas nocivas, tanto en las redes sociales como en la televisión. Tratar de que ellos mantengan su rutina. Si ven sus películas, sus series en Netflix Kids o en YouTube, que ellos mantengan las cosas que están haciendo. No tratar de que no se influencien de esto, porque no van a tener tampoco la capacidad mucho de entender. Entonces, ¿para qué? Y en el caso de niños de 5 a 10 años, ¿ya? Ahí sí no podemos abstraerlos de la realidad. Tenemos que explicarles, ¿ya? Y acá el punto es súper importante. ¿Cómo le explicamos
a un niño de entender esto de ver militares en la calle, de ver policías, de ver gente saqueando, de ver cosas que probablemente van a estar expuestos. Una manera es usar una metáfora y una asociación, y eso quiere decir con que así como los niños pelean, ¿ya?, los adultos también tienen peleas. Lamentablemente las peleas de los adultos son un poco más complejas, más especiales y más difíciles, pero también tienen peleas y también tienen capacidad a veces de resolver las peleas o tienen capacidad a veces de dejar ir las peleas. Y esa metáfora los niños van a ser más capaces de entender, porque ellos sí entienden cuando se pelean con los otros niños. Y así van a entender y van a poder procesar esto de una forma menos chocante, menos agresiva, menos violenta para su integridad psíquica, que los adultos también se pelean. Solamente que las peleas de los adultos son más intensas, más complejas y más fuertes, ¿ya? Otro aspecto que es bien importante es cuidar lo que ellos están viendo en las redes sociales y en la televisión. Porque si bien, como les decía, hay que explicarles la verdad, no hay que abstraerlos ni tenerlos en una burbuja, porque después van a chocar con la realidad y van a decir qué estaba pasando. No exponerlos tanto, tratar de filtrar qué estás viendo, cómo lo estás viendo y explicarles un poquito más, y así entonces no traspasarle ni nuestros miedos, ni nuestras ansiedades, nuestra incertidumbre, ni tampoco exponerlo a más cosas violentas. Explicarle esto de la metáfora que les estaba diciendo y, por sobre todo, mucha contención. Dar amor, saber que te vamos a cuidar, te vamos a proteger, vamos a estar aquí, no te preocupes, yo voy a estar aquí, te voy a proteger, te voy a cuidar, nada te va a pasar, tranquilo, tranquila. Eso es muy importante, y así también de paso los propios papás y las mamás también, que muchas veces también son las que llevan la crianza solas de los hijos, también se calman un poco ellas mismas también, ¿ya? Entonces, eso con referente a los niños, que es muy importante de explicar, porque muchos papás a veces no saben entonces cómo explicarle esto a los niños, y de esta forma entonces van bajando y van también apaciguando y teniendo más calma, ¿ya? Bueno, volviendo también entonces con los adultos, otro aspecto que son esenciales acá y que son bien importantes es también mantener una conciencia del lenguaje. ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy escribiendo? ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué estoy pensando? Porque si tú también controlas un poco el lenguaje y controlas lo que tú estás diciendo, también vas a estar dándote cuenta si estás promoviendo el odio o si estás promoviendo la calma, si estás promoviendo la división o si estás promoviendo la unión, si estás promoviendo lo reactivo o si estás promoviendo lo proactivo. Entonces también una conciencia del lenguaje. No sé si podemos buscar por ahí, mi querido Gonzalo, lo que es ontología del lenguaje, o por ejemplo lo que es los actos del habla, que también son bien importantes acá. En el lenguaje yo puedo tener, por ejemplo, lo que son afirmaciones. Puedo desarrollar afirmaciones positivas, puedo desarrollar también declaraciones, decretos, decretar, por ejemplo, pero de una manera positiva: esto va a mejorar, esto va a cambiar, vamos a salir adelante, Chile aprende de sus errores y salimos adelante. Los actos del habla o actos lingüísticos tienen que ver con eso. También están los actos compromisorios, es como: me comprometo a no generar odio, me comprometo a ayudar a mis vecinos, comprometámonos a construir un Chile más digno, más justo y más equilibrado. Están también los expresivos, que también es súper importante volver a la luz también de las personas que nos quieren, expresar que te quiero, te echo de menos, las personas que, esta también es una oportunidad a veces para que las personas se vuelvan a unir. A lo mejor si estabas peleados con tus hermanos o con algún amigo o con tus papás, incluso es una oportunidad también de: oye, sabéis que hay una crisis, unámonos, sostengámonos, expresemos nuestro amor en estos momentos y cuidémonos en estas crisis que son tan difíciles, en vez de seguir peleados o seguir separados. Entonces también tomarlo como una oportunidad hacia la unión. Y acá, como decía, dentro, como se dice mucho en el budismo, lo único que disipa al odio, lo único que disipa al odio es el amor. Solo la luz del amor penetra la oscuridad.
Y en estos momentos y en estos tiempos oscuros necesitamos volver a la compasión, necesitamos volver a ser más bondadosos. Eso no significa permitir que nos pisoteen, estamos de acuerdo, pero sí tenemos que tener una actitud más de unión, más de amor, más de compasión que de odio, ¿ya? Entonces, desde aquí, la compasión budista, no sé si podemos buscar algo de eso, Gonzalito. La compasión budista y el altruismo budista también nos pueden servir como referente, o para las personas que también son cristianas, también volver al amar al prójimo, al no odiar al prójimo. Y desde ahí entonces, penetrar la luz de esta oscuridad que estamos teniendo en Chile con la luz, penetrar la oscuridad con la luz de la compasión, con la luz de la bondad, con la luz del amor propio y el amor al prójimo y el amor hacia los demás. Eso es muy importante, porque si estamos solamente en nuestro ego y no lo soltamos, si no soltamos nuestro ego de que yo quiero ganar mi posición sobre la tuya, entonces no vamos a construir nada. Y ahí es muy importante entonces poder desarrollar una mayor compasión, una mayor capacidad de amar, una mayor capacidad de incluso abrazar a tu enemigo. Abrazar a tu enemigo o al que tú creías que tú eras tu enemigo, y dejar estos egos, porque al final nos damos cuenta que somos todos uno y que finalmente lo que nos divide o lo que nos separa no es ni siquiera nuestro, es de un otro que está pensando en dividirnos. Entonces también volver a la construcción social, volver a escucharnos. Y eso también es muy importante. Otro consejo, escuchen. Más que tratar de imponer su idea, escuchen lo que el otro quiere, escuchen lo que el otro dice. Y no caer en esto del ego interruptor. ¿Sabes lo que es el ego interruptor, Gonzalito? Qué buen punto ese. O sea, que es algo que se habla mucho en esta sociedad tan globalizada, el ego. Yo hablas de un concepto que lo personal no conozco, porque hay distintos egos. Claro, exacto. El ego interruptor, Gonzalito, es cuando tú quieres decir algo y el otro te interrumpe y quiere literalmente imponer su idea. Y eso fíjate que es lo que más vemos en el Senado, o es lo que más vemos en los programas de televisión hoy en día con políticos hablando, ¿cierto? O sea, yo no termino de hablar y hay otro que ya está hablando encima, imponiendo su idea, y en vez de respetar y escuchar la mía, está imponiendo la de él, y ahí entonces finalmente no construimos. O sea, es yo y tu opinión, no. Exacto, exactamente. No me interesa. Exacto. Y fíjate que nuestras historias, por muy diferentes que sean, son todas merecedoras de respeto y de incluirnos. Entonces también aprender a escucharnos nuevamente. Porque también la violencia parte también cuando dejamos de escucharnos, cuando dejamos de percibir al otro como importante. Entonces, ojo con el ego interruptor. Eso quiere decir que yo interrumpo al otro, no lo dejo terminar, no lo dejo escuchar y finalmente entonces no llegamos a nada. Entonces acá una metodología que es muy bonita y que yo los invito a construir, y como otro tips, el tips número 8 es el construccionismo social. Construyamos juntos la sociedad, pero escuchando nuestras diferencias, no destruyéndonos por nuestras diferencias, aunando en lo que tenemos en común y también rescatando nuestras diferencias, pero para ponernos de acuerdo tenemos que escucharnos. El construccionismo social nos dice que no hay una verdad absoluta, por lo tanto la verdad absoluta no la tengo ni yo ni la tienes tú. La verdad y la sociedad la construimos en base a tu verdad y la mía juntas, y desde ahí, desde esa multiplicidad, construimos una sociedad más humana y más abierta. Entonces, el construccionismo social, no sé si hay algo por ahí de construccionismo social, Gonzalito. Estamos en eso. Ya, no se estrese. No, tranquilo, estamos en eso. O sea, aparte que habían varios ejemplos, estamos tratando de colocarlo más gráfico. Perfecto, el construccionismo social. Es una metodología que se ocupa tanto en la psicología como en la sociología y en la filosofía también. Que es como un poco para entendernos y para entender al mundo, desde construir humanamente esto. Claro, ahí aparece la diferencia entre constructivismo y construccionismo, pero lo importante es rescatar que podemos aunar nuestras visiones. No necesariamente tiene que ser esta contra esta otra, sino que puede ser esta más esta otra en una dirección. No tienen que ser necesariamente opuestas y contradictoria y contraproducente. Eso. Así que desde el construccionismo social entonces se propone también un respeto hacia el otro, y también se propone escuchar, mucho escuchar al otro, y que es un yo y un usted, es decir, yo y usted nos respetamos.
nos tratamos bien y nos escuchamos. Y desde ahí entonces poder volver un poco a la inteligencia emocional también, que es lo que también ha estado bastante falto en esta política que estamos teniendo. Ahí sí quiero hacer como un poco una queja, digamos, pero que es que, o sea, si yo como psicólogo he tenido que gastar millones de pesos para especializarme en inteligencia emocional, en mindfulness, en manejos específicos para la ansiedad, para el manejo emocional, etcétera, ¿por qué no puede ser que ese Kenneth Jergen, un excelente autor del construccionismo social, déjalo ahí nomás y tenemos, pero para sacar ideas para rato, ¿por qué yo tengo que gastar, que yo no sé, no debo estar en un ingreso promedio, tengo que gastar mucho dinero en especializarme en inteligencia emocional, y alguien que recibe 15 millones al mes no tiene ni un gramo de inteligencia emocional, no tiene ni un gramo para no incendiar más, echarle benzina al fuego e incendiar más el asunto? No tienen capacidad de negociación, no tienen capacidad de manejar el enojo y de manejar la violencia y de manejar las odiosidades y de manejar la capacidad de ponerse de acuerdo, y los otros sí tenemos que tener inteligencia emocional. Entonces, ¿cómo la política en Chile le falta inteligencia emocional? ¿Le falta inteligencia intelectual? Y yo diría que en vez de invertir tanta plata en viajes al extranjero, inviertan plata en hacer una buena terapia, chiquillos, porque de verdad no están bien y de verdad no saben manejar las emociones, y lo que hacen es promover el odio. Entonces, yo principalmente le daría primero una terapia de manejo emocional a todos ustedes, del presidente hasta los alcaldes, y un manejo también en el lenguaje, en aprender a utilizar el lenguaje y manejar las emociones, porque si no manejan la inteligencia emocional, o sea, ¿cómo van a gobernar si no se gobiernan a ustedes mismos? Y la inteligencia emocional en gran parte es aprender a gobernarse a uno mismo. Si yo no me gobierno a mí mismo, ¿cómo voy a gobernar una comuna, una ciudad, un país? Entonces, ahí, inteligencia emocional para todos, y llevar a la razón más que a las emociones negativas. Y bueno, también aspectos que les pueden servir un poco para esto son también afirmaciones esenciales y palabras sabias. Yo los invito a buscar las 53 sutras de Buda. Ahí salen afirmaciones de sabiduría, de compasión, de bondad que necesitamos mucho en estos tiempos. En los 53 sutras salen afirmaciones muy bonitas, cortas y precisas, precisamente para estos tiempos. Como por ejemplo, lo que disipa el odio es el amor. Lo que disipa el odio es el amor. Tú puedes estar enojado mucho tiempo, pero hasta que no te abraces a ti mismo y hasta que no resuelvas ese conflicto con el otro y no vuelvas a amar, el odio va a seguir. Es decir, tratar de, por ejemplo, resolver el odio a través de la venganza, no. No vas a resolver nada. Lo que disipa el odio es el amor. Otro sutra que es bien importante es: si la vida es tan corta, ¿para qué pelearte? ¿Para qué vivir la vida peleándose? ¿Para qué vivir la vida peleándose con el otro? Aquí, Gonzalito, grande, lo encontró aquí en los 53 sutras. El sutra número 1, el que observa tiene claridad. Este es muy importante, y acá yo me voy a quedar con los 5 primeros sutras nomás, porque son 53, así que si no estaríamos 3 días en el programa. No, y aparte que la cultura budista te enseña bastante con respecto al interior del alma y la espiritualidad. Exacto. Y te enseña a tener más calma mental, Gonzalito, y a tener más racionalidad, no dividirnos entre el cielo y el infierno y los buenos y los malos, sino que ser más ecuánime, ser más equilibrado. Entonces, el que observa ve con más claridad las cosas, no se queda en ese prejuicio y en ese odio inicial, sino que ve desde más arriba, veloz como una carrera hípica. Eso quiere decir que el que observa y el que tiene más atención a la realidad puede observarla y puede ser más veloz en llegar a soluciones rápidas y a conclusiones que te permitan entender estos fenómenos de una manera más tranquila y más ecuánime, en vez de estar como sesgado, como vivir como ciego. Eso con respecto al sutra 2. El sutra 3, no sé si viene por ahí o... Viene por ahí, bueno. Pero bastante... Vamos a quedarnos con los 5 primeros sutras, que son estas como afirmaciones esenciales del budismo. Ahí está el tercero. Los pensamientos descarriados. Bueno, esto tiene que ver mucho con lo que le hablé en la primera parte del programa, las distorsiones cognitivas, los pensamientos negros, oscuros. Hay algo negativo, pero lo exacerbamos. Las catastrofizaciones, las totalizaciones, sobregeneralizar, filtrar lo bueno, no ver lo bueno, maximizar. Entonces, Buda nos decía: aprende a controlar tus pensamientos descarriados. Esos pensamientos descarriados te llevan a emociones
emociones negativas y llevan al odio, incitan la violencia y eso no nos sirve. Entonces también aprendamos a controlar los pensamientos a través de la razón. No son todos los militares asesinos, como les decía al principio, no son todos los comunistas vende patria. No nos dividamos y no nos etiquetemos tanto. Bajemos esa etiqueta y volvamos a una cosa más racional. Esto es temporal, no es para siempre, no es que aquí va a venir una guerra. Calmemos los pensamientos descarriados. Hay una base sólida en Chile que va a surgir positivamente. Solo el amor disipa el odio. Exactamente lo que les estaba contando hace un momento. El odio no se va a disipar ni se va a ir con venganza, ni con más odio, ni con peleas, ni con violencia. La violencia solamente llama a la violencia. Entonces, unámonos, cuidémonos, protejámonos, sí, pero unámonos. Y volvamos a establecer lazos, aprovechemos esto como una oportunidad de altruismo y de actitudes prosociales, y de así entonces vamos a poder construir una sociedad más justa y más humana. Y también se van a sentir mejor, van a estar más saludables, van a poder dormir mejor y vamos a poder encaminar hacia un razonamiento social más inteligente. Escuchar, observar, amarnos. Eso es lo que nos va a ayudar a tener sabiduría. Conocimiento hay mucho, pero conocimiento usado con amor, eso es sabiduría. Y eso es lo que necesitamos en Chile. Sabiduría, amigos. No más conocimiento solamente técnico o teórico. Sabiduría es conocimiento utilizado con amor y con altruismo. Eso. Y por último, dice, ¿cómo puedes pelear? También encanta este sutra porque es tan práctico y tan sencillo. La vida es tan corta, amigos. Vivirnos peleando, ¿para qué? ¿Para qué pelearte? ¿Para qué pelearte contigo mismo? Porque también hay una lucha a veces interna, como de pensamientos negativos internos, de frases internas, de distorsiones cognitivas internas que nos llevan entonces a tener una pelea interna que no es necesaria. Resolvamos, seamos más ecuánimes, más bondadosos primero con nosotros mismos para poder ser bondadosos nuevamente con el de al lado. Entonces, estos 5 sutras muy buenos, los invito a que los revisen y que les puedan ayudar en estos momentos. Tenemos otro post. Marcela R. Bunster, me pasa lo contrario, dice Marcelita Bunster. Con o sin militares, me siento insegura porque los mismos civiles son, me imagino, son los que provocan el desorden en la noche, en el día, son las manifestaciones, pero de noche, eso es delincuencia. Bueno, Marcelita, volviendo a lo racional, esto es temporal. Esta situación se va a ir apaciguando poco a poco y vamos a ir tranquilizando lo que está pasando poco a poco. Ya, por un lado, no me gusta decirlo, pero efectivamente sí, hay militares que están tratando de restaurar el orden, no son todos asesinos. Hay militares que están restaurando el orden, hay militares que están ayudando a la gente, hay militares que están incluso hasta jugando con la gente. Incluso he visto militares que están haciendo que los mismos fuerzas especiales de carabineros no le peguen a la gente. Así, entonces también, por un lado, confía un poco en que las cosas van a establecerse de a poco, y también te invito a no aislarte, te invito a unirte con tus vecinos, establecer una reunión extraordinaria en la administración de tu casa, de tu edificio, de tus vecinos, de tu pasaje, de tu villa, de lo que sea, y júntense, establezcan cómo defenderse, cómo agruparse, no te aísles, y así entonces te vas a sentir más tranquila y más segura, y de a poco ten confianza y tengamos confianza de que las cosas van a volver a la calma, van a volver a la tranquilidad, porque Chile es más grande que estas peleas externas de extremas derechas o izquierdas que quieran aprovecharse del poder, ya sea de un lado o del otro. Chile es más inteligente, es más sabio, tiene más experiencia para atrás, tenemos más know-how, así que no nos vamos a dejar transgredir nuevamente como en décadas anteriores, así que tranquila, vamos a volver a la calma y vamos a volver a la estabilidad. Bueno, para ir ya finalizando este programa, que ha sido más una psicoeducación de primeros auxilios en esta crisis bien especializada para nosotros los chilenos, porque también, cierto, podemos decir que hay primeros auxilios para situaciones de emergencia, pero nosotros necesitamos herramientas para Chile, cierto. Les quiero dar una metáfora que es muy, muy bonita, muy buena, y que me la dio un colega español, que precisamente, bueno, Juanjo, te mando saludos, Juan José Sánchez de Úbeda, España, te mando saludos, gracias por esta metáfora, porque le dije, ¿sabes qué? Échame una manito para poder estar un poquito más resiliente con esta situación desde afuera.
que no es lo mismo que de un compatriota, ¿cierto? De afuera se ven más distintas las cosas. Entonces, él me dio esta metáfora y se las quiero dar a ustedes, que es muy, muy bonita y muy buena, y creo que muy atingente. Nosotros tenemos un camino, ¿ya? En nuestra vida tenemos un camino, la vida es como un camino, ¿ya? Pero a veces, lamentablemente, este camino se ve obstruido, obstaculizado por un charco de lodo, ¿ya? Y en este charco no nos queda otra que meternos al charco y al lodo y embarrarnos. Y vamos a tener que embarrarnos y meter las patas al barro, literalmente. Porque si queremos seguir caminando y seguir avanzando en este camino para poder llegar a nuestro destino, vamos a tener que embarrarnos. Y vamos a tener que meter las patas al barro, hundirnos un poco en el lodo, caminar más lento, con más fuerza, con más resiliencia, hasta que salgamos del charco y del lodo y vamos a volver a salir al camino. Atravesamos ese charco, que es esta crisis social en estos momentos, y vamos a salir al camino y vamos a seguir nuestro camino. Y probablemente el primer rato, después de salir ese charco, vamos a seguir con barro en los pies. Vamos a seguir con barro en nuestros pantalones. Pero ese barro, con el paso del tiempo, va a ir saliendo. Se va a ir secando y se va a ir cayendo. Y esa es la invitación que les hago, amigos. Salgamos de este charco, limpiémonos el barro y salgamos y sigamos nuestro camino hacia adelante, porque Chile tiene que seguir, porque Chile es más grande que eso y porque nosotros somos más inteligentes, más reflexivos y más fuertes que estas crisis, y podemos volver a unirnos y a retomar el camino que estábamos desarrollando y que vamos a desarrollar ahora con más fuerza y con más cariño. Excelente programa, Construcción Social. Lo comparto. Gracias. Gracias a usted, pues. Muchas gracias a usted. Así que esta construcción social, este altruismo, esta proactividad es a lo que los invito a tener. Salgamos del charco. Vamos a quedar embarrados, sí. Pero a poco el sol va a ir secando nuestro barro, se va a ir cayendo el barro y vamos a volver a caminar como antes y mejor, porque vamos a estar más fuertes. Así que la invitación es al altruismo, a la razón, a no ser más reactivos, no provocar más violencia, no ingerir más violencia, promover cosas que ayuden al país, que ayuden a los demás, júntense entre los vecinos, protéjanse, cuídense, quiéranse y... La invitación también es a la bondad y a la compasión. Desde ahí vamos a crear otro Chile más justo, más inteligente. Las demandas sociales fueron escuchadas, van a ser escuchadas, y si no, van a tener que volver a ser escuchadas, van a ser tomadas, y Chile va a crecer. Y también va a crecer, y probablemente incluso una clase política que ya está demasiado oscura, va a empezar también a ser penetrada por la luz de nuestra reflexión y nuestra capacidad de fuerza y de amor social. Así que eso por hoy día, chiquillos. Les quiero dejar un fuerte abrazo y vamos a cerrar con una práctica de mindfulness y de meditación proactiva, prosocial, de el amor y la compasión fundamental. Así que los invito a sentarse derechos, a respirar profundo por la nariz dos veces. Vamos a sentir la respiración en la nariz y en el abdomen unos momentos. Vamos a sentir los pies, las piernas, el torso, la espalda, los brazos, las manos, la cabeza. Vamos a conectar con sentir este momento y este lugar, respirando este aire. Estamos en el presente, no estamos en el pasado ni en el futuro. Y vamos a respirar conscientemente por la nariz, sintiendo el aire en la nariz y en el abdomen. Y vamos a llevar la palma derecha y la vamos a posar en el corazón. Y vamos a intencionar las siguientes frases bondadosas de forma mental, sin verbalizar, hasta llegar al centro de nuestra compasión y amor altruista. Y vamos a intencionar las siguientes frases bondadosas. Que yo y Chile podamos tener paz. Que yo y Chile podamos tener paz. Que yo y Chile podamos estar bien. Que yo y Chile podamos estar bien. Que yo y Chile podamos tener seguridad y estabilidad. Que yo y Chile podamos tener seguridad y estabilidad.
Que yo y Chile podamos tener prosperidad y abundancia. Que yo y Chile podamos tener prosperidad y abundancia. Y que tanto yo como Chile podamos tener una buena vida y felicidad. Y que tanto yo y Chile podamos tener una buena vida y felicidad. Vamos a respirar profundo dos veces. Bajamos la mano. Vamos a sentir los pies, a mover los dedos de los pies, los dedos de las manos. Abrimos los ojos, nos reincorporamos. Y con este sentir, con esta fuerza, nos vamos y vamos a despedir el programa de hoy. Que estén muy bien, ha sido de verdad un placer, un gusto. Y hasta siempre. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.